El primer elemento, hermoso y sorprendente en el Evangelio de hoy, es que nuestra vida le interesa a Jesucristo. A Él le importa lo que a nosotros nos pasa. ¿Sabes de dónde viene el verbo importar? Significa portar adentro. Importar, por eso también se utiliza para aquellas mercancías que entran a un país, son portadas, son traídas, son transportadas adentro. Importar mercancías, importar dolores. Los países importan electrodomésticos o importan computadores. Y eso significa que traen de fuera hacia adentro. Cuando decimos que a Jesús le importan nuestros dolores, quiere decir que Él toma eso que nosotros somos y lo lleva adentro, y lo carga adentro. Es maravillosa la caridad de Jesús. Y hoy se manifiesta de dos modos distintos. Con una persona que estaba enferma, una mujer que padecía un flujo de sangre, y con una persona, una niñita, que no solamente se había enfermado, sino que llega a morir. Recordemos que en la Biblia la sangre es siempre figura de la vida. Y cuando se habla de esta persona que tiene esa enfermedad, no es solamente lo incómodo, no es solamente lo doloroso, es el símbolo de una vida que se pierde. Yo creo que es importante al leer el Evangelio saber uno ponerse en el lugar de las personas que allí aparecen, porque muchas veces este es el mejor modo de aprovechar esa palabra y de aplicarla a la propia vida. Nosotros podemos estar en la situación de esa mujer en la medida en que se nos va la vida. ¿Cuántas personas sienten eso? ¿Cuántas personas sienten que la vida, los días, las fuerzas, los sueños, simplemente les van abandonando y se van quedando sin nada? Esa sensación de vacío, esa experiencia de muerte interior, lamentablemente la tiene mucha gente. Entonces, quizás no tenemos la misma enfermedad física de esta persona, pero lo que ella estaba representando sucede muchísimo en nuestro tiempo. Se nos va así la vida. Y Jesús es aquel que restablece la plenitud de la salud y restablece la fuerza y podríamos decir la alegría de la vida en esa persona y también en nosotros. Entonces lo que a nosotros nos corresponde, sobre todo si sentimos que la vida se nos escurre sin significado, es ir a aquel a quien le importamos, aquel que es capaz de tomar nuestro dolor para que Él nos sane y para que la vida circule nuevamente con fuerza en nosotros. Quizás hay otra situación que puede ser más grave. Es la situación de la niña que ha muerto. Pero fíjate lo que dice Jesús. Esos que nosotros llamamos muertos, Jesús los llama dormidos y dice, la niña no está muerta, está dormida. Porque Jesús reserva la palabra muerte para algo mucho más serio, para eso que significa perder a Dios. Esa es la muerte. Y por eso dice el libro del Apocalipsis, refiriéndose a ciertos cristianos, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. ¿Estamos vivos? ¿Tiene sentido y alegría nuestra vida? Jesús está ahí, cerca de nosotros, para rescatar el significado, para devolver la vida, para poner una sonrisa de alabanza en nuestros labios.